Hola, bienvenido al canal de Asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina, soy egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en esta serie de videos estamos revisando las actividades de aprendizaje de la materia Estudio del Cambio. Estamos en la etapa número 2, que es la derivación, y justo en esta actividad nos piden derivar tales funciones utilizando la regla de la cadena, ¿ok? Entonces, vamos a recordar quién era. Como quieran, en los anteriores videos hemos estado hablando sobre ella. Y la regla de la cadena nos dice que si tenemos una función elevada a alguna potencia, recuerden que la potencia puede ser entera, puede ser fraccionaria, puede ser negativa, puede ser lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, si ustedes ven un medio, tres cuartos o menos un medio, menos 10 o algo así, como quiera pueden utilizar esta regla, ¿ok? Entonces, nos dice que si tenemos nuestra funcioncita o una potencia y la queremos derivar, ¿sí? Eso es bajar el exponente, volver a escribir nuestra función, restarle 1 al exponente y luego multiplicarlo por la derivada de la función, ¿ok? Entonces, esta manera de hacerlo, pues tiene un orden. Hay veces que viene tal vez así, ok, como que le mueven la derivada, no hay ningún problema con eso, seguiría estando correcta, solo que es posible que nos equivoquemos más, ok, no únicamente eso. Entonces, si ustedes se sienten más cómodos con derivar primero o algo así, están en el libre derecho de hacerlo, aunque yo les recomendaría que siguieran la que escribí en negro para que no se les olvide ninguna parte de la derivada. ¿Ok? Entonces, bueno, nuestra función es y igual a x cuadrada menos 5 y todo está a la menos 1 medio. ¿Ok? Entonces tiene esa forma de alguien a una potencia y pues vamos a empezar a derivar. Primero bajamos la potencia. La potencia es un menos 1, entonces solo voy a escribir un menos. ¿Ok? Porque pues el 1 no se escribe, pero ahí hay un 1, ¿ok? Entonces bajamos la potencia, volvemos a escribir nuestra función y luego le restamos 1 a la potencia, ¿ok? Entonces es menos 1, menos 1, y obtenemos el menos 2. Y ahora sí, por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro es 2x únicamente. Sí, la derivada de x cuadrada es 2x, y la derivada de menos 5 es un 0 por ser una constante. Entonces aquí ya acabamos de derivar. Únicamente nos quedaría pues simplificar, ¿no? Multiplicar ese menos por ese 2x, nos queda menos 2x por x cuadrada menos 5 a la menos 2, ¿ok? Por eso a veces primero en algunas fórmulas derivan como que para ahorrarnos este paso de simplificar, pero la verdad les conviene más seguir este orden, ¿sí? Para que no se les olvide esta parte. Es el error más común, olvidarnos que hay que volver a escribir la función y restarle 1. Entonces, nada más, cualquier forma, cualquier manera en que ustedes lo hagan, no olviden que hay que escribir eso, ¿sí? Que es lo que regularmente sucede. Entonces, la derivada de la función del inciso 12 es menos 2x por x cuadrada menos 5 a la menos 2. Y en dado caso de que les pidieran no tener potencias negativas, pues ese a la menos 2 lo mandamos para abajo, es decir, x cuadrada menos 5 ahora va a estar al cuadrado, ¿sí? Se recuerden que los exponentes negativos, si los pasamos hacia abajo se hacen positivos, y si están abajo negativos y los pasamos hacia arriba pues se vuelven positivos, ¿no? Entonces cuando cambian de lugar cambian de signo los exponentes, nada más los exponentes. Entonces ya sea que lo escriban como en lo primero o en lo segundo, ya dependería de ustedes o de su maestro qué es lo que les pida. Cualquiera de las dos estaría correcta. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Se parece mucho, solo que aparece ahora una constante. Primero dice 3 por 7x menos 3 a la menos 1, pero es exactamente lo mismo. Podemos
directamente hacer un 3 por menos 1 o escribir 3 y bajar el exponente. Cualquiera de las dos cosas es correcta. Entonces 3 por menos 1, pues menos 3, ¿no? Y ahora sí, escribimos nuestra funcioncita. Le restamos 1 al exponente. Nos quedó menos 2. Y ahora sí, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es un 7. ¿Ok? La derivada de 7x es 7. La derivada de menos 3 es un 0. ¿Ok? Entonces, de nuevo, acuérdense que aquí ese 3 se queda ahí porque es una constante. En las derivadas, cuando tenemos una constante multiplicándose, como que la podemos dejar a un lado. La podemos sacar, ¿sí? Cuando se está multiplicando. Entonces, ese 3 se queda ahí, bajamos el exponente y todo, ¿sí? Entonces, ya sea que bajen el exponente así explícitamente o hagan la multiplicación de 3 por menos 1, no pasa nada. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ya sea que lo escriban así o ya se vayan directo al menos 3, no pasa nada. Y ya únicamente nos faltaría multiplicar ese menos 3 por el 7. Y ya nos quedó un menos 21. Menos 21. 7x menos 3 a la menos 2. Y de nuevo, ya si no les, si les piden, perdón, que sus potencias no sean negativas, pues lo mandamos para abajo. No pasa nada. Y ya. ¿Ok? Entonces el ejercicio 7 nos da menos 21 por 7x menos 3 a la menos 2, o bien menos 21 entre 7x menos 3 al cuadrado. ¿Ok? Entonces pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 14. ¿Ok? Entonces es de nuevo muy parecido, hay una constante ahí y todo, entonces derivamos. Les repito, pueden dejar ustedes el 3 y bajar el menos 2 o directamente hacer 3 por menos 2, que sería un menos 6, ya depende de ustedes, no pasa nada. Y después escribimos 8x menos 1 y luego es menos 2, le restamos 1 y nos queda un menos 3. ¿Ok? Entonces, bajamos el exponente, volvemos a escribir lo que está entre paréntesis y le restamos 1 al exponente. Y únicamente nos va a faltar multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. ¿Ok? Entonces la derivada de lo de adentro es un simple 8. ¿Ok? Entonces la derivada de 8x es 8, la derivada de menos 1 es un 0 por ser una constante y ya únicamente nos queda el menos 6 por el 8 y nos queda un menos 48 por 8x menos 1 a la menos 3. ¿Sí? O primero pueden hacer el 8 por 2 y luego por 3, como ustedes gusten. Entonces lo importante es que no olvidemos el menos y que hay que escribir el 8x menos 1 a la menos 3. Entonces les repito la fórmula o la regla que hay que seguir, la regla de la cadena. Te dice, tienes tu función a una potencia. En este caso, nuestra funcioncita sería esta. Si ya cuando tenemos constantes a un lado, pues las constantes las podemos omitir. Si esas no nos interesan. ¿Ok? Entonces, y bueno, y lo quieres derivar, bajamos el exponente, volvemos a escribir nuestra función, le restamos 1 y luego es por la derivada de lo de adentro, la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues la n era un menos 2, ¿ok? Y ya si tenemos una constante, pues las constantes salen sobrando, multiplicándose, claro. Si se están multiplicando, ahí como que las podemos dejar a un ladito, no pasa nada, ¿ok? Entonces nos queda menos 48 por 8x menos 1 a la menos 3. Y de nuevo, si les pidiera no tener potencias negativas, pues nada más mandamos ese 8x menos 1 a la menos 3 hacia abajo y ya nos queda un menos 48 entre 8x menos 1 al cubo. Sí, no pasa nada. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 15. Y este es una raíz de 6x cuadrada más 4. Recuerden, en estos casos nos conviene escribirla como una potencia fraccionaria. O sea, la raíz cuadrada la convierto a un medio. ¿Sí? Aquí no estamos haciendo nada, nada, nada. O sea, sigue siendo la misma. Simplemente le dimos otra forma. ¿Okay? Esa raíz la escribimos como un medio.
Y ahora sí, pues derivamos. Bajamos el exponente. Lo bajamos. Volvemos a escribir nuestra función, pero le restamos 1 al exponente. ¿Sí? Entonces es 1 medio menos 1. 1 medio menos 1. Recuerden ese 1, ese entero, escribirlo en términos del denominador para que todo sea más sencillo de restar. ¿Sí? Acuérdense que estas restas, cuando tienen el mismo denominador, pues se hacen directo. Nada más es 1 menos 2 menos 1. Y el 2 se queda igualito, sí, el denominador. Entonces aquí tenemos 1 menos 1 medio. Y luego hay que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es un 6 por 2. ¿Sí? O sea, 12x. ¿Ok? Y la derivada del 4 pues es un 0. Entonces ya sea que ustedes escriban en 12x o escriban un 6 por 2 para que se les elimine con el 2, como que se observe mejor. Pero pues es lo mismo, 2 entre 2 como que ya nos va a dar un 6. ¿Ok? Entonces, de nuevo, bajamos el exponente. Volvemos a escribir 6x cuadrada más 4. Le resto 1 al exponente y después multiplico por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es un 12x. ¿Sí? 6 por 2, 12. Y luego le resto 1 al exponente. Me queda x a la 1, pero pues el 1 no se escribe. Y ya. Aquí ya terminamos de derivar. Únicamente simplificamos. 12x entre 2 es un 6x. Por 6x cuadrada más 4 a la menos 1 medio. Y ahí está. Y de nuevo, en caso de que les pidieran no tener potencias negativas, pues lo mandamos para abajo. No pasa nada. A la 1 medio. Ya. Y si a ustedes les gusta escribir con raíces, pues nada más le ponen raíz en vez de 1 medio. Y ahí está. Ok, entonces la respuesta del problema número 15 es 6x por 6x cuadrada más 4 a la menos 1 medio. O 6x entre raíz de 6x cuadrada más 4. Ok. Entonces hasta aquí quedaría este video. Recuerden que vamos a continuar haciendo los ejercicios para que vean los demás videos. Y no olviden dejar su me gusta, compartirlo y suscribirse.